Sean bienvenidos a su calendario de Adviento. Desde el 1 hasta el 24 de diciembre subiré un video al día. Si no quieres perderte estas curiosidades y datos interesantes de las que hablaremos hoy, suscríbete y dale like para que más gente lo vea. Y valores el trabajo de Miss Pink y el mío. Así que siéntate, sírvete tu pavo navideño y disfruta de este especial. Está obvio que el genial equipo de Game Kitchen tomaron de inspiración variedad de elementos culturales de la región católica y de sus vertientes. Y en esta ocasión, tomando en cuenta las fechas tan propicias, vamos a dar un repaso por las inspiraciones que se tomaron en el primer juego y una que otra del segundo. Empezamos fácil y directo con el barroco de los altares de Mea Culpa, quizá inspirada directamente en las puertas del infierno de Rodin. La más clásica, y que ya debiste leer y visto hasta el cansancio, es la Piedad de Miguel Ángel, que es donde encontramos dormido a Ten Piedad y que posteriormente veremos en el segundo juego en la Catedral Hundida, la cual a su vez es una calca de la Catedral de Cádiz y que me gustaría hacer algún día en Minecraft. Por parte de las esculturas de Alonso Cano, tenemos de inspiración, por ejemplo, Expósito, Vástago de la Adjuración. Además que creo que justamente este también toma inspiración del Santo Niño Jesús. De Gémino ya habíamos hablado antes, con su reminiscencia al martirio de San Sebastián. También debiste notar que Nuestra Señora de los Seis Dolores está inspirada en la pintura de Francisco de Goya, Un Vuelo de Brujas, donde se toma el sombrero y los ropajes, más las espadas y el corazón sangrante, pueden ser inspiración directa a las imágenes de las Vírgenes Dolorosas, de la cual, por cierto, en San Luis Potosí tenemos a la Virgen de la Soledad, la cual también es la imagen principal y final de la Procesión del Silencio, donde también pareciera tomar inspiración para la Procesión de las Sombras en Blasphemous 2. Regresando un poco a la arquitectura, también la misma iglesia del Divino Sepulto tiene una gran inspiración en su contraparte real con la iglesia colegial del Divino Salvador en Sevilla. Asimismo, la arquitectura de la mezquita de Córdoba es donde se tomó la inspiración para crear el nudo de las tres palabras. Podemos hablar un poco más de Altas Gracias, cuyo rostro pareciera ser inspirado en cómo se representaba antes la Divina Trinidad en los pictogramas antiguos de la religión ortodoxa.